Hola, bienvenidos a Manualidades sin Gluten. Hacía muchísimo tiempo que no os traía una receta de pan sin gluten, así que gracias por esperar. Hoy te traigo unas baguettes súper fáciles de hacer, sin gluten, hechas con harinas naturales, harinas muy sencillas de encontrar. Vamos a utilizar harina de arroz blanco, vamos a utilizar un poquito de trigo sarraceno y como almidón vamos a utilizar maicena. Desde ya os aviso que el trigo sarraceno hace que las baguettes tengan una miga suave, pero no súper, súper esponjosa. Si lo que buscas es un pan más blanquito y con esa miga hiper esponjosa, quizás deberías cambiar las cantidades de trigo sarraceno, que las tienes indicadas abajo en la cajita de descripción, quizá deberías cambiar esa cantidad por otro tipo de almidón, por ejemplo, almidón de patata o un poco de tapioca o incluso trigo, almidón de trigo certificado sin gluten. Además, vamos a utilizar sustitutos del gluten como son la goma santana y el psyllium. Si tienes dudas sobre estos productos, te voy a dejar al final del vídeo enlazados otros dos vídeos donde hablo sobre ellos. Como veis, lo primero y más importante es medir todas nuestras harinas y ahora lo que voy a hacer es activar la levadura con un poquito de miel, agua templada, que no esté caliente, por favor, que si no podemos matar la levadura. Lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar un rato que espume. A mí me ha costado mucho que espumara, estaba bien la levadura porque luego ha crecido, pero hacía un poco de frío este día, así que me ha costado bastante tiempo. Bueno, añadimos un poco de sal a las harinas. Es importante la sal, ayuda también a la formación de la corteza, así que bueno, en función de tu gusto le puedes poner algo más o algo menos. Vamos a empezar mezclando las harinas con la ayuda de una varilla, queremos quitar cualquier posible grumo y a esta mezcla de harinas le vamos a añadir la goma santana y el psyllium. Mezclamos bien hasta combinar, que queden bien integradas. Y cuando tengamos la levadura activada, pues la incorporaremos y amasaremos. Como sabéis, en los panes sin gluten no es importante un amasado muy largo, simplemente hasta integrar bien todos los ingredientes. Le he echado también una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, la levadura que ha empezado a espumar, aunque no está muy muy espumosa, pero ya se veía que estaba bien la levadura, y amasamos. Es importante durante el amasado que nos ayudemos también de una espátula para asegurarnos que no queda harina sin mezclar, ¿vale? Con calma, si tienes un robot de cocina como estos para amasar, lo puedes hacer en la panificadora o lo puedes hacer a mano. Voy parando la máquina y moviendo yo un poco, asegurándome que está cogiendo también todas las harinas que están en el fondo. Y vamos a seguir amasando, pero ¿cuánto tiempo? Pues vamos a seguir amasando hasta que veamos que la masa se despega del bol. Mirad un poquito más que enseguida se va a ver cuál es el punto perfecto para dejar de amasar. Tendremos que ver que nuestra masa está lisa, que no tiene ningún grumo. Pero además debemos notar eso, que al moverlo sintamos que se despega y que va cogiendo cuerpo. Enseguida lo vais a ver.
Aquí está, veis cómo ya la masa tiene otro tipo de consistencia, se despega del molde. Lo que vamos a hacer es pasarlo a uno de plástico o de cristal y taparlo y dejarlo que haga la primera fermentación. Podemos hacer esta primera fermentación en frío toda la noche, entre unas 8 y 12 horas en frío, o podemos hacerlo a temperatura ambiente. Una vez que ha pasado ese tiempo de esa primera fermentación, preparamos la baguetera, nos untamos las manos bien de aceite y la masa va a ser pegajosa. Vais a ver cómo al principio se me pega en las manos. También puedes utilizar un cuchillo para separarlo porque esta es la parte que más se pega, pero no importa. Nos volvemos a untar las manos de aceite y volvemos a darle forma siempre con aceite. Nunca eches más harina, porque si echas más harina, hasta que puedas manejar la masa, cuando lo hornees te va a quedar una piedra. Así que siempre para amasar y darle la forma, nos echaremos aceite en las manos y procederemos a darle forma con las manos enaceitadas. Perfecto, aquí tengo mis dos mini baguettes. Podríamos hacer cuatro panecillos más pequeños o una baguette un poco más alargada. En función de cómo decidas hacerlo, tendrás que ajustar un poquito los tiempos de horneado. Yo le voy a hacer un corte, un greñado muy sencillo, simplemente con un cuchillo bien afilado, alargado, y luego le voy a echar un poquito de harina de arroz por encima para darle un toque más rústico, pero como veis es muy poquito, para que no absorba en exceso la humedad. Y ahora volvemos a tapar y dejamos que haga un segundo levado hasta que veamos que se empieza a abrir la raja central. Esto puede ser, dependiendo del calor que haya en tu cocina, 30-40 minutos. Y llega el momento de hornear. Vamos a hornear a 200 grados durante unos 40-45 minutos. Como veis, queda muy crujiente la corteza. Es muy fácil de hacer, ni siquiera realmente hace falta ponerle humedad durante el horneado. Y ahora vais a ver la miga. El cuchillo corta mucho, así que no me queda el corte por dentro muy bonito. Pero como veis, es una miga blanda, pero densa, muy rica, muy sabrosa. Y si te ha gustado, no olvides dejarme un like. Gracias.